Ellos son profesionales. Yo no tuve que hacer ni sound check. Ellos, ahí estaban. La distancia era, este fue el que falló, no ellos. Fueron estos músicos. Pero ellos están pagos. Lo tengo por eso metido en una cajita. No tengo que pagarle, no tengo que hacer nada. Ni llegan tarde. Qué alegría. Hermano, yo creo que yo, pastora, tenía pelo, pastor. Yo estaba aquí con pelo y ahora llegué sin pelo. Ahora tengo que decirle a los hermanos identificarme. Yo soy Giovanni Río, porque si lo buscan el tipo por la carátula, óigame, no me van a reconocer nunca. Así, espérate, pero esto como que no cuadra, este tipo aquí. Y este pelón ahora viene y dice que Giovanni Río, tengo que cantarle un poquito. Esto sí está bueno para que me... para que me puedan reconocer. Pero fíjense, en estos 35 años de estar sirviendo al Señor, lo único que perdí fue la cabellera. Pero gloria a Dios, porque ahora me tardo menos. Ya no tengo que darme mucho blower, no, hombre. Ahí ni Superman me despeina. Me siento más que agradecido con el Señor, porque no pensaba volver a cantar. Y el enemigo quiso atacarme, porque muchas veces el diablo ataca y él pide permiso. Y otro, él ahora muchas veces, para muchas personas, no necesita que pedir permiso. Ya la persona le abre la puerta. Y Dios dice, ya tú le das permiso antes. Pero ahora Dios nos da esa oportunidad que nosotros podamos decidir, porque hasta Él mismo dice, yo estoy tocando tu puerta. Mire si el Señor es prudente. Él toca la puerta, Él no es intruso. Pero el diablo no. Si Él vio que usted le abre una porquita, por ahí se entra. Y Él quiso atacarme. Quiso atacar, como una vez Dios permite la cosa, para tomar una lección. Y yo, mientras estaba postrado, soñando, nunca me pensé eso tampoco. No pensé que yo iba a quedarme sin voz, con la herramienta que Dios me ha dado. Y entonces, mire cómo es Dios. Porque parte del tema de lo que voy a hablar hoy se trata de eso. Porque cuando usted sabe y usted conoce para qué usted vino a esta tierra y el propósito que Dios tiene con usted, y que se cumple con el Salmo 138:8, que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y cada uno de nosotros tenemos propósito aquí en la tierra. Por alguna razón, usted está sentado ahí donde está. Por alguna razón, con todo este azote que ha tenido en los últimos años la humanidad, pues se puede decir que fue el mundo entero, porque en ningún país se puede decir que quedó, sino que el mundo entero fue azotado y Dios aprovechó para resetear y a muchos darle la oportunidad. Entonces el enemigo me ataca y yo, pues, no era de andar en doctores, yo no era de andar con los médicos. Ahora, después de 40 y pico de años que vengo visitando a un doctor, el año pasado, que tuve que ir a cirugía y no quería yo, pero mis hijos, mi esposa, vaya, y yo tuve que ir porque desde pequeño, pues no, mi mamá fue enfermera de profesión, imagínense, para ponerme una inyección a mí había que correrme entre cuatro. Entonces, cuando yo llegué a Puerto Rico, ganaba toda la carrera corriendo. Y me preguntaron, ¿dónde tú aprendiste a correr? Digo yo, cuando había que ponerme una inyección. Me convertí en speedy, con una velocidad, imagínense. Y entonces desde pequeño, pues ya le vine teniendo miedo a esas cosas. Cada vez que veo una jeringa, pues mire, ya usted sabe que me entra un nerviosismo que hasta la presión me sube. Entonces, como no tenía así esa cosa de estar con los médicos, a lo mejor Dios dijo, mira,
te voy a reconciliar con ellos porque tú no le das promoción a los doctores. Algunas veces los médicos, hay que creer en algunos, porque Dios los utiliza a ellos en muchas cosas. Algunas veces nosotros no nos podemos poner tan super fe que no podemos. No, usted vaya porque Dios lo va a utilizar. Yo oré primero y yo le dije: Señor, sea tú que me opere, porque el anestesiólogo, yo le he dado demasiada carpeta. Imagínese el diablo conmigo tendido allí. Y dice: ah, tú eres el que canta para machacarle la cabeza al diablo. Y yo, ahora, ¿usted cree que si yo no oro para que Dios utilice al anestesiólogo y al doctor? Y si es el diablo que está operando con ellos, ¿qué es lo que quiere el diablo? Dice: ponle más para que se duerma para siempre este negro. Pues yo quería despertarme. Porque usted no sabe, lo que la madre dicen a usted, se va a dormir y ya usted está dormido y no sabe ni lo que va, ni lo que hacen con usted. Y yo dije: si la muerte es así, imagínense, no se acuerda nada. Y ahí se cumple la palabra que dice que el que muere, todas memorias es puesta en el olvido. Yo no me acordé de nada más. Cuando me desperté era que me estaban dando a comer hielo. Y ya habían pasado 5 horas. Entonces yo oré y le dije: Señor, usa este doctor, porque si lo usa el diablo me mata. Úsalo tú, usa todo. Y todo salió. Hermano, y para hacerle la historia larga, corta, es un milagro de Dios. Pero mire cómo es Dios. Usted compromete a Dios y usted le puede pedir a Dios también que le extienda su día, si usted lo va a aprovechar en la tierra. Pero si no lo va a aprovechar, Dios se lo lleva. Cada invitación que llegaba de acá de Los Ángeles, de California y de todas las ciudades, me decía: hermano, ¿cuándo viene para California? ¿Cuándo viene? Y yo: pronto, pronto. Pero como era de texto, yo no podía hablar, pero me detesto. Yo lo podía testear. Y yo diciendo: Señor, tengo compromiso en California para tal día y estoy dando fecha. Tiene que sanarme rápido y hacer. Porque usted le da. Y lo primero que hice fue llamar a mi amiga Betty y le dije: Betty, estamos como empezamos 27 años atrás. Y le puse la gira Volver a Empezar. Y la primera gira que salí a cantar fue en enero acá. Hicimos la primera gira, digo yo, no quedaron algunos pastores que no pude visitarlos. Vamos a hacer la segunda, por ahí viene la tercera. Pero aquí era el estado que más yo cantaba en California. Y donde corrieron las invitaciones, y digo, eso es una confirmación y ya estoy comprometiendo al Señor porque ya tengo agenda. Imposible, tiene que darme la voz. Usted reclama. Porque mientras tenga vida y tenga aliento en mi voz, va a haber un cántico para Dios. Eso lo había prometido. Entonces Dios tiene que dejarme. Cuando hay un propósito, cuando usted conoce su futuro, y este es el rema de esta tarde, cuando usted conoce su futuro, el presente no te asusta. Vuelvo y lo repito. Cuando usted conoce su futuro, el presente no te asusta. Ahora, ¿cómo puede usted conocer su futuro o el futuro? A través de la fe. Y vamos a ver un hombre que extendió su fe, porque la fe Dios se la pone a cada persona. De que nace, ya usted tiene la fe suficiente para hacer todo lo que usted quiere hacer aquí en esta tierra. O sea, la persona cuando nace, Dios le planta el microchip y le pone la medida de fe que usted necesita. Porque dice Romanos 12:3 que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino conforme a la medida de fe que ya Dios repartió a cada uno. Entonces usted nace con la medida de fe suficiente para emprender todo lo que usted quiera. Ahora, la fe no crece como crece su cuerpo. Ella se va a quedar ahí, esa medida de fe pequeñita ahí, y ahí está. Crece el cuerpo, crecen los pies, crece todo, y la fe está igualita. Ahora ese don lo tiene usted que hacer crecer.
¿Se ve? Si no, se queda pequeñita. Y Dios dice, tan siquiera lleva esa medida de fe y llévala como del tamaño del granito de mostaza. Entonces usted puede hacer grandes cosas con tan siquiera la fe llevándola a ese. Imagínese que la haga del tamaño de una semilla de cacahuate. ¿Qué no podría hacer? Si con el granito de mostaza puede mover montaña, imagínese que usted haga crecer la fe de tal manera que usted rompa los límites y sorprenda a Dios. Porque muchas veces nosotros dicen, Señor, sorpréndeme, sorpréndeme. ¿Y cuándo yo voy a sorprender a Dios? Y Dios esperando. Yo te he sorprendido montones de veces y tú no lo notas. ¿Por qué? Pues no lo puede ver. Y no nos sorprendió el Señor despojándose de su reino, viniendo a morir. Porque ¿qué más muestra? ¿Qué más sorpresa que esa? Entonces la gente dice, te va a sorprender. Claro que Dios te sorprende todos los días. El Espíritu Santo está ahí, nunca se cansa y nunca ha dejado de guiarte, al menos que usted no le diga. Y aquí en Los Ángeles, aquí en California, hay que andar con el Espíritu Santo. Pues si usted no anda con el Espíritu Santo, oye, usted pierde la compostura en la calle, como se está manejando ahora. Nunca había visto yo tan desesperado. Mayormente la gente que no diezma son las que andan desesperado. Que el devorador el devorador le está acabando con todo. Tienen más trabajo y poco. Pero el que está relax con Dios, en paz, anda relax. ¿A qué preocuparse? Y ahí va el primer rema. Juan 8:56. Cuando tú conoces tu futuro, el presente no te asusta. Y mire dónde está este rema. En Juan 8:56. Mire lo que dice Jesús. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Verso 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Verso 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor estaba predicando y le da una muestra de confirmación de lo que papá Abraham hizo con su fe. Mire lo que hizo papá Abraham. Abraham cree, el primer hombre en depositar su fe de una manera sin haber visto, porque nosotros hemos visto milagros y, no, y tenemos la palabra de Dios y tenemos muchas cosas, pero en aquel tiempo él no tenía nada. Y Abraham le cree a Dios de tal manera que le fue contado que eso le iba a contar por justicia. En otra palabra, si Dios no hubiese decidido salvar al mundo, Abraham iba a tener, mire, como dice, menos castigo, como otro que le dan, sabe, de acuerdo a su criminalidad, le dan la pena. Entonces dice que eso le iba a contar, iba a contarlo por justicia. O sea que el ardor iba a ser menor, pero en el plan de Dios no iba a ser así. Abraham no tenía que llegar a ese momento, ni usted ni yo tampoco, sino que somos salvos por gracia. Y eso es de Dios, un don de Dios. Entonces miren lo que hace Abraham. Abraham tenía alrededor de unos 100 años, Sara 90. Dios le aparece, le da una promesa. Le dice, por cuanto tú has creído, te voy a dar un hijo y de ti haré una nación grande, que serán tan grandes como las estrellas del cielo
y la arena del mar van a ser imposibles de contar. Y Abraham recibe esa palabra, pues fue una profecía que Dios le dio. Recibe esa profecía y la hace suya. Y empieza a hacer crecer la fe, porque la fe viene, ¿por qué? No por el oír al gordo y la flaca. Mira estos tipos de la televisión, chismoso y metiendo barbaridad. Sino que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces Abraham oye, hace crecer su fe y la crece, y a través de su fe él ve que nace su hijo, y nacen y siguen naciendo hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, Abraham pudo ver a través de la fe el nacimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están entendiendo? O sea, mire cómo él, mire cómo usted va a ver que él pudo ver. Por eso Jesucristo, en el verso 56, dice: Abraham vuestro padre se gozó porque había de ver mi día, y lo vio y se regocijó. Entonces, Abraham lleva su fe y pudo ver que de la simiente de su hijo Isaac iba a nacer el Salvador del mundo. Cuando la promesa se cumple que Dios le da el hijo, Abraham, ahora viene el trago amargo, que Dios le pide el hijo en sacrificio. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas madres hay aquí en esta hermosa tarde? Levante la mano todas las madres. ¿Qué tal si su esposo le dice: mi amor, vísteme el niño o la niña porque Dios me la pidió, y la voy a llevar para que le saquen todos los órganos y donarla? La voy a llevar a que la sacrifiquen, lo sacrifiquen, le voy a sacar todos los órganos y lo vamos a donar. ¿Cuántas lo harían? Ajá. ¿Nadie? ¿Ninguna madre lo va a hacer? Ah. Ahora vaya al papel de Sara. Póngase en el papel de Sara usted ahora como madre. ¿Qué tal si Abraham hubiese dicho, le dicho, mi amor, vísteme el niño porque Dios me lo pidió y ahora lo voy a ir a sacrificar? ¿Qué usted cree que hubiese hecho Sara? Lo que mismo usted está pensando. Déjame ver una piedra donde yo encuentro, o con qué darle a este viejo que se volvió loco, o llamarle a la policía, porque tiene que estar loco. Tiene que estar loco. Sara lo mata. Lo hubiese matado, porque dije, este viejo perdió la compostura. Pero Abraham a lo mejor le dijo, y lo vemos ahí en Génesis capítulo 22, verso 5, él iba a hacer sacrificio, iba de cacería, y se llevaba dos criados, se llevaba el burro con leña, con fuego. Y a lo mejor le dijo: Sara, mi amor, vísteme el niño porque vamos a ir de cacería, vamos a hacer un guiso por allá. ¿Y qué madre se va a negar que si su esposo le dice: mi amor, vísteme el niño que hoy nos vamos para Walmart a comprar? ¿Qué? O vamos para allá, para la tienda. Usted no le va a decir que no. Y Abraham se lo lleva a la criatura. Pero por el camino iba diciendo: van a haber dos funerales. Señor, van a haber dos funerales. El del niño y el mío cuando yo regrese sin este muchacho. Pero mire una cosa, que Abraham no puso ni pero. No puso ni pero. Él no dijo: ¿Cómo me va a quitar? Imagínese que Dios ahorita mismo, ahí donde usted está, le aparezca que usted tenga $1,000,000 inmediatamente. Todo el mundo con $1,000,000. Y que después a la salida Dios le dice: el $1,000,000 que te di, devuélvete y dalo en la iglesia. Pero ¿cómo me lo va a dar el Señor si me lo acaba de dar? Me lo acaba de dar y ahora me lo va a quitar. Abraham no puso pero. Él dijo: dime dónde y cuándo. ¿Sabe por qué? Porque ya él aceleró su fe y pudo ver
el futuro de la criatura. Él vio que a través de Isaac iba a nacer el Salvador del mundo. Por eso Jesucristo lo confirma y dice: Abraham, vuestro padre, se gozó porque había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea que cuando tú conoces tu futuro, el presente no te asusta. El trago amargo que Abraham estaba pasando no le asustó, porque ya él estaba seguro, conoció. Por eso él fue, ¿dónde? Y compromete a los que andaban con él. Y ahí es donde aparece la primera palabra, adoración, en Génesis capítulo 22, verso 5. Abraham le dijo: esperen aquí, porque yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Y ahí es la primera palabra. Entonces, se nota que la adoración no es una música. Y yo tengo 52 discos grabados y nunca he llamado a un disco mío y que adoración y alabanza, porque la adoración es un estilo de vida. De cada ser humano tiene que ser un adorador. Y adorador es cuando usted obedece. Porque el acto que iba a hacer Abraham era un acto de obediencia. No llevaba un piano, no llevaba una guitarra, no llevaba un violín, no llevaba un saxofón. ¿Qué llevaba para la adoración? El sacrificio. Y era un acto de obediencia. Entonces la adoración es el todo, es la relación de usted con Dios, desde que usted se levanta hasta que se acuesta. Ahora, la música es un ingrediente de gozo. Yo la uso para la que acompaña la adoración, acompaña la alabanza, acompaña todo. Por eso la palabra dice: el que está alegre, que cante. Pero el que esté triste, que haga oración. Entonces Abraham ya conocía, y él dice: yo sé que de mi hijo algo va a hacer el Señor, y él va a suplicar, y él va a suplir. Por eso el niño le preguntaba: padre, pero vamos a adorar, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y él decía: no te preocupes, hijo, que Dios suplirá. O sea, Abraham dijo: tú eres el zorro, yo soy el zorrito. Abraham extendió su fe y él pudo ver. Y hay muchas personas que ven su futuro, y si no ven, él dice: aquí yo veo a mi nieto, que él va a ser, y veo este, y este va a ser el otro, y este va a construir, y este va. Porque todo empieza con una idea acá. Y usted viene y dibuja y dice: esta es la casa, aquí quiero una piscina, aquí quiero esto, aquí quiero lo otro, aquí quiero, esta es la oficina, este es el otro. Ahora usted regresa del sueño y dice: ok, ahora viene la materia prima para yo lograr ese sueño. Tengo que ir allá a buscar el ingeniero, ir a Home Depot, ir a buscar el contratista y todo. Pero ¿cuál es la meta suya? Llegar allá. Y aunque esté aquí, por eso es que Job dijo: no te preocupes. Job capítulo 8, verso 7. Que aunque tu pequeño, aunque tu post, ¿cómo dice? Y aunque tu principio haya sido ¿qué? Tu poder de estrado será ¿qué? Grande. Cuando yo vine, la iglesia no estaba así. Y cuando yo veo ahí, digo yo, los pastores Navar tienen un coliseo aquí. Y ni me acordaba, hermano, mire cómo pasa. Porque cuando usted tiene una visión y usted sabe, usted no se va a preocupar. Hay muchos que después de la pandemia, mire, yo creo que fue un sacudión que dio, pastor, a la pandemia. Porque hay muchos que, cuando una persona se va a ir de la iglesia, primero se sienta en la primera sila, en la primera silla. Segundo domingo, en la segunda. El tercer, la tercera. Cuarto, en la cuarta. En la quinta, en la sexta, en la séptima, en la octava, hasta que se desaparece. Y como la pandemia, otros aprovecharon y no regresaron. Muchos se fueron. Y casi mente el 40% se quedó y no regresó. Y no solamente estamos hablando de la iglesia
universal, a nivel universal, tanto americanas como hispanos, los hispanos más. Nosotros somos, creemos ahora y ya cuando usted viene a ver ya afuera, ¿y qué fue? ¿Qué fue lo que se habló? Olvidamos de una vez. Pero la comida no se nos olvida. Somos buenos nosotros para comer. Y fíjense, cuando viene la pandemia azotando, porque el enemigo quiso dispersar la iglesia, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo viene, el lobo viene y dispersa las ovejas. Entonces el diablo dijo: le voy a mandar esto, y ellos se van a ir, uno para acá y otro para acá, y otro se va a ir. Y él pensó que iba a lograr, pero lo que hizo fue que unificó más la iglesia, y que utilizamos las redes también, y se abrió que hasta las redes, el diablo era tan bruto que él se le olvidó que también nosotros podíamos usar las redes. Y empezaron los fake a dar los cultos y ver los cultos. Porque sabe una cosa, cuando ese estaba yo en Guatebuena cantando, estaba en Guatebuena, ¿cuántos son de Guate? Aleluya, esa es mi segunda tierra. Y cuando escuché que esa maldad venía y ya iban a cerrar el aeropuerto, tuve que salir y suspender 4 conciertos que se tenían, porque ya habían anunciado que, y si no, iba a tener que quedarme 40 días allá. Pero quería ir a ver a mis 3 costillas que están, ella está allí atrás, en la parte de atrás. Tenía que ir a ver a mi costilla, mi esposa, mis hijos que me esperaban. Entonces tuve que salir. Pero yo inmediatamente de que escuché esa barbaridad, lo reprendí. Y le digo: si viene pondete negro, te va a quedar rebaloso. Si viene ponde mí, te va a quedar rebaloso. Y óigame, mi mujer se vestía como que iba para la luna. Esa mujer salía con una protección, mire, eso era impresionante. Y si usted salía afuera, yo me bañé 7 veces en un día. Yo nunca me había bañado tanto en un día como me hizo ella bañar. Y me rociaba con Lysol, hasta para darle un beso había que rociarlo con Lysol. Pues usted salía afuera era, y lavar la ropa. Y yo dije: Señor, eso no es vida, eso no es vida. Porque tú dices en tu palabra: no dejemos de congregarnos. Y yo, y el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, cómo quisiera juntarte como la gallina junta sus polluelos. El Señor quiere que todos estemos, usted ve como la gallina abraza a todos sus hijos. Y el Señor quiere eso. Entonces ahora viene una dispersación y guardar distancia. Y ella me hizo bañar, ya me estaba descolorando, ya parecía yo. La estaba poniendo blanco, como este señor de aquí. Y yo: mira para allá. Sí, van a decir que yo estoy siguiendo los pasos de, estoy blanqueando. Y con tanto ella de protección, a ella fue que le pegó el COVID. Y le dio de una manera que por poco ella se va. Duró un mes y algo. Yo tenía que ayudarla. Yo me quedé todo el tiempo ahí. Ni me fui a dormir por otro lado. Ahí todo el tiempo ahí. Pegado. Y ella clamaba. Porque eso era una cosa impresionante. Yo le escuchaba clamando al Señor Jesús. Y suplicando al Señor. Y luego hubo que inyectarle vitamina B, porque el COVID le comió todo eso casi por 7 meses. Y todavía siente, porque eso fue algo letal. Y quizá muchos le dio, pero son como los bolseadores que en el primer round cayó. Como yo, que nada más de verme se cayó. El tipo de que me vio de una vez,
El árbitro le contó 1, 2, 3, 4, 5. Pero hay otros que no. Porque muchas veces somos así. Hay cristianos que de un solo se entregan y hay otros que darle más fuego. A ver si se ablandan. Y otros hay que darle más fuego y poner el horno a todo. Y así también. Y así también hay ovejas que le sacan cano a la pastora. Y otros que no. Pero otros que sí, que le sacan cano. Y te dice, ay, ese fue el hermano que me la sacó. Y hermano, vencimos. El mundo venció, la iglesia venció. Y el diablo no logró su objetivo. Ahora Dios lo permitió. Porque ese mal no viene de Dios. ¿Por qué? Jeremías 29:11. Imposible que Dios, después que murió por nuestro pecado, por nuestras enfermedades, por nuestros dolores, lo mande de nuevo. Entonces, eso no viene. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo, ¿qué? ¿Acerca de quiénes? De todos nosotros. ¿Pensamiento de qué? De bien. Pensamiento de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Dios conoce, Él tiene pensamiento bueno, como un hijo. Usted a su hijo, por más mal que se parte, usted no le va a desear un cáncer, ni le va a desear un mal para su hijo. Al contrario, siempre usted está, hijo, te bendigo, te bendigo. ¿Usted cree que el Padre Celestial allá va a estar porque nosotros nos portemos mal, nos va a mandar un mal tan letal? No. Ahora Dios lo permite. Permite la cosa, porque de ahí Él va a sacar una lección, tanto para el mundo, para que Él vea que es soberano, y que a nosotros, los hijos de Dios, por más mal, se cumple la palabra, aunque vengan, que venga el Salmo 23, Salmo 27, caerán, Salmo 91, léaselo todo, Salmo 91, caerán a tu lado, ¿cuánto? Mas a ti, aunque ande en valle de sombra de muerte, Salmo 23. No te, entonces, todo eso está ahí para darnos protección. Entonces, Abraham ve su futuro y eso no le dio temor. Usted puede llevar su fe para lograr todo y diseñar como usted quiere. Y yo estoy seguro que el que tiene fe le agrada a Dios. Ahora, sin fe es imposible que te agrade a Dios. Segundo rema y termino. Cuando usted está seguro de quién está contigo, no te asusta el enemigo. ¿Usted sabe quién camina con usted? No le asusta el enemigo. A David no le asustó, porque David caminaba por la fe. Él caminaba en fe. Él no veía al gigante como lo estaban viendo los demás. Aquellos lo miraban grande. David lo miraba, ¿sabe cómo? Como un perrito chihuahua. Y aquello atemorizado con... Y David cuando llegó y dice, pero ¿cómo ellos le están temblando? Porque lo que yo veo es un perrito chihuahua que le está ladrando. Y ellos atemorizados como si fuera un pitbull. ¿Por qué? Porque no lo estaba mirando con los ojos carnales, lo estaba mirando a través de los ojos de la fe. Y cuando tú miras los ojos de la fe, no empiezas a mirar los problemas. David dijo, hay un premio. Un premio, lo van a enriquecer, a casarlo con la hija de Biden, con la hija, y no va a pagar impuestos, y lo van a hacer enriquecer. Y dije, David, este premio es mío, 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 me lo llevo yo. Mientras que estos están atemorizados, porque aquel, yo lo estoy viendo cosas, aquellos no están viendo lo que yo veo. Y David dijo, hay un premio, y preguntó, ¿qué es lo que hay para que le calle el hocico a aquel tipo? Él preguntó primero qué era lo que iba a ver. Usted lee ahí, Primera de Samuel, capítulo 15,
capítulo 15 o 16. ¿Qué es lo que hay? Y le dijeron, mira, lo van a casar con la hija de Biden. Lo van a enriquecer. Van a exonerar a toda su familia, no van a tener que pagar impuestos. Imagínese usted, no teniendo que darle al tío San. Cada vez que usted ve que le sacan ese 9.25 y otros cobran 12 puntos y algo. Usted ve eso, dice, santo. Imagínese usted que compre y no tiene que pagar nada de eso. Y David dijo, esta es mi oportunidad, este pastorcito jamás volverá a oler a oveja. Jamás. Ahora me veo sentado y coronado, conduciendo lo que yo quiero. Aquellos están atemorizados porque el temor no te deja ver el futuro. Sabes que el miedo es el que ahoga la fe, la duda. ¿Se acuerdan que Pedro empezó a caminar? Y cuando va caminando, ¿qué pasó? Empezó a hundir. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ya está caminando, ¿qué te hace volver atrás? ¿Usted cree que yo voy a mirar atrás después de 35 años? ¿A mirar para atrás? No, hermano, que se quede atrás. Yo sigo para viendo lo que tiene. La palabra te manda eso. A que mire las cosas que están adelante. Por eso no le dio, no nos dio ojo atrás, para no mirar para atrás lo que quedó atrás. Prosigo a la meta. Y David miró lo que no estaba mirando nadie, a través de la fe. Era la fe, hermano. A David no lo movía otra cosa que no era la fe. Él sabía la fe de papá Abraham. Él sabía. Y por eso Jesucristo viene de ese linaje. Es el mismo que viene, el rey David, el rey de David. Por eso a Jesús le decían, ¿hijo de quién? De David. Y David, conforme al corazón de Dios. Entonces él miró lo que no miraba. Yo inmediatamente no me vi postrado en esa cama. Yo dije, yo me levanto, jamás. Jamás. Y nunca, yo le dije a mi mujer, nunca, ni una foto mía que estoy en el hospital. No, señor, a Giovanni no lo conocen así. Usted nunca me va a ver en una foto que no me conozca. ¿Qué me va a ver? Y ese es el merenguero postrado. Quema los CD. Me van a escuchar un tipo que te... No, hombre, no, 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 no. No, no. No, no. Que me recuerden y que me sepan como el merenguero, el cantante de la alegría. Así mismo. Porque no voy a poner, hay muchos que postean, no, hermano, haga una oración, que si Dios lo va a levantar, lo levantó. Y yo no, yo le dije a mi mujer, prohibido eso. Postear una foto mía que estoy en el hospital, no, ni decirle, no le dije a nadie que estaba en el hospital. Llamé a los amigos, porque cuando usted está, la Biblia dice que llames a los ancianos de la iglesia y ellos oren. No se ponga a buscar oración por cualquiera. No, venga a los ancianos de la iglesia, venga a donde los pastores, las personas que están ungidas. Porque cualquiera ora, imagínense. Y esa oración no pasa ni del techo porque no tiene ni fe. ¿Para qué usted pierde el tiempo de que otra persona ore? No, dice que busque a los ancianos. Esos son los consejos de la palabra. Usted quiere oración, usted viene aquí. La pastora, los pastores han diseñado hombres y mujeres que están ungidos, que pueden orar. Que son los que están, las columnas que están trabajando todo el tiempo. Pero si usted busca al otro que llegó ayer, no lo conoce, ¿ves? Vamos a orar por ti, sabe Dios si adora a Buda ese. Entonces, me pegué a la oración y llamé a unos cuantos amigos y pastores. Y le dije, y digo, yo no se lo diga a la congregación tampoco, solamente a las personas que van a orar y ya saben. Y así de sencillo. Y después, sonrisa, foto. Porque si por mí fuera, dejara la primera foto nada más, nunca, porque me veo tan bien. Imagínense una foto de 35 años atrás.
ese tipo tan guapo. Y ahora un pelón. Y mi esposa, cambia la foto. Y yo, ¿para qué la voy a cambiar, hombre? Mira cómo están todas esas arrugas, todas esas cosas. Aquí estoy limpio, la carita de bebé. Y si por mí fuera a dejar una foto todo el tiempo, ¿para qué? En cambio la música, la carrocería se pone así de ese color, pero el motor está a 100%. Pero hay un antídoto para acabar cuando usted sabe, usted tiene una cobertura. Salmo, en esos términos, Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y... Así que usted tiene una defensa. Usted no está solo. David sabía. Por eso David dijo: ¿quién eres tú para provocar? No es este pueblo que tú estás provocando. Tú estás provocando al Dios de los escuadrones de Israel y del mundo. Dice: pero este tipo es loco. Este tipo sabe con quién se está metiendo. Tú no te estás metiendo con cualquiera. Tú te estás metiendo con... tú estás provocando es a Dios, tú no estás provocando. Y mire, David sabe Dios para dónde tiró la piedra. Y a lo mejor la tiró para atrás y el Espíritu Santo la agarró y la llevó al lugar correcto. Porque eso es lo que quiere Dios, que usted dé el primer paso, como el niño cuando va caminando, da el primer paso y yo te llevo de la mano. Dios es bueno todo el tiempo. Yo agradezco al Señor. Porque una de las cosas que Dios en este caminar me puso persona clave. Y siempre cada vez que yo veía una persona ungida, un hombre ungido, hermano, yo decía, yo también quiero de eso que tiene. Y quiero ser así. Y tuve la oportunidad de acompañar a muchos evangelistas. Pero uno de ellos que más me impactó, pues tuve el privilegio de tenerlo cara a cara y viajar con él a su lado, fue ese gran evangelista de Puerto Rico, Gille Ávila. Y que por primera vez empezando nos dio la oportunidad muchos de los cantantes empezaron con ese gran evangelista dándose a conocer. Y cada vez, para el año 2007, me llama ese gran evangelista también, Pedro Rosa, y me dice para que acompañe allí, que fue la última campaña que hizo en Nicaragua, 2007. Y mientras estaba, porque buscaba la manera, porque yo decía, ¿cómo es que las personas vienen a ver a este viejito con la cabeza blanca y repite lo mismo? Era la gracia, la unción. ¿Sabes? Cuando una persona era como un Moisés, era una persona de oración. Aquí en Los Ángeles dimos una campaña en el 84 y en el 93 yo vine. Y él dijo, yo quiero que todo el personal, porque se dio cuenta que algunas cosas no estaban sucediendo. Y cada vez que él veía que la cosa no estaba sucediendo, hacía la misma inspección que hizo Josué. Porque Josué hizo, fue a la guerra, salieron a la guerra y de repente 3,000 pierden la vida. Y él dijo, algo pasó aquí. Algo pasó. Y Dios le dijo, busca que hay alguien que hizo algo que no debía hacer. Hay alguien que hizo algo que no debía de hacer. Y eso fue lo que me molestó de Saúl. Y alguien ahora viene y hace lo mismo. Así que busca por ahí. Y José hizo una inspección grande. Entonces no estaban saliendo las cosas. Porque usted ver a un enfermo, a un paralítico levantarse y que sus pies se arreglen delante de sus ojos. Yo soy testigo y lo vi.
Porque por eso Jesús dejó testigo y decía, y me seréis testigo. Por eso Pedro dice, yo soy testigo. Yo estuve allí cuando él sanó, cuando él fue crucificado, cuando resucitó. Por eso Dios le dijo, se plació en enseñarle a estos 12. 11, porque uno era el diablo. Porque ellos se iban a encargar de llevar ese mensaje y ser testigos. Y padecieron lo mismo padecimiento que Cristo padeció. Por eso Pablo el Señor, yo soy el último, y el Señor baja y le revela. Y le da toda la revelación. Por eso, después que Cristo fue glorificado, bajó. Por eso Pablo no lo pudo ver, porque ya Cristo estaba glorificado. Ya no era aquel Jesús que le van a dar bofetá. No, ya él se revistió otra vez de su trono. Y ahora le bajó, como él le dijo a Abraham, antes que Abraham fuese. Y le está diciendo, yo soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Y por eso Moisés y el pueblo creyó, porque ese era el secreto. Porque Moisés le preguntó, ¿cómo me voy a presentar? ¿Qué me van a decir? Un pueblo de esclavos por generación. Imagínense, 400 años siendo esclavos, y ahora viene este a decir que van a ser libres. Si tenemos una herencia por y ahora son libres. No, dile que yo soy el que soy, te envió. Cuando Moisés va y le dice, el yo soy me envió. ¿Y quién te dijo esa clave? Esa clave nada más la tiene los patriarcas, los que están al lado. Eso no lo sabe. Y por eso el pueblo le creyó. Entonces, cuando este Señor, en su oración, mientras yo tenía la oportunidad, ahí estaba, orando con él. Porque era un hábito. Y ese hábito de oración, cuando usted tiene un hábito de oración que lleva, mire, nunca me extiendo yo tanto, pero no sé lo que Dios va a hacer esta tarde. Y como nosotros no estamos pagando, no, hay otra congregación que viene después, viene alguien más. Hay otro culto. O sea, quiere decir que nosotros somos los dueños de acá. O sea que fácilmente de aquí no podemos ir a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, entonces nos vamos. Esta fue la última viaje que dio al lado del viejito. Y ahí estoy yo con pelo, era 2007 Nicaragua. Entonces, cuando yo saqué esa foto, muchos de los cantantes que no tenían esa foto, ¿y dónde tú sacaste eso? Y yo le dije, no contaban con mi astucia. ¿Sabe por qué no se montaban con él al lado? Porque preguntaron, ¿quién se monta? ¿Quién no se monta? ¿Sabe por qué? Ah, bueno, es primera clase. Y en primera clase sirven mucho juguito de otra clase, que no son jugo de uva ni de manzana. Pero al lado del viejo no van a poner a pedir otra cosa. Pero yo dije, yo me siento. Y ahí lo que él pedía, pedía yo. Le amarré el cinturón. Y me dije, nunca deje de la humildad. Y hablaba de la oración. Y hablaba de muchas cosas. Hermano, y por eso es el Giovanni Río ahora, si no fuera soberbio. Porque usted tenía, se le enseñó una disciplina de orar. No solamente era un cantante, usted es un ministro.
Yo siempre le enseño a todos. Los cantantes muchas veces cantan y después se bajan y se van para atrás. No, se pierden el culto. No, tienen que estar pendientes del culto de la palabra. Usted es un ministro. Usted no viene para hacer lo que hace Luis Miguel ni para hacer lo que hace otro. Yo nunca, puede estar cualquier predicador y yo estoy al frente allí empapándome, escuchando palabra de Dios. Porque ¿cuándo la voy a escuchar? Escuchando palabra de Dios. Porque eso fue lo que me ayudó a ser lo que soy hoy y a predicar su palabra. Y yo quiero ser diferente. Porque imagínense yo con este ritmo musical, que soy el que trajo este ritmo a la iglesia. No había merengue. Busque otro, a ver si usted había otro que fuera antes que yo, que tuviera atención. No, no lo había. Y era la crítica, usted no se empezaba. Entonces, con eso, pero la gente, mucha gente que me decía, hermano, yo no quería saber de tu música, pero ahora veo que usted es un ministro. Y eso es lo que, y eso es lo que yo quiero. Porque cuando la gente viene, la gente quizá al no conocerte critica, no conocen la iglesia y ya están criticando. Pero venga para que usted vea la unción. De Jesús lo criticamos, dice, no, ese. Pero cuando ellos veían, decía, yo estuve allí, yo sé, allí pasó algo que va a pasar. Van a venir unos tiempos, hermano, de la juventud. Esto se va a llenar como nunca. Porque va a venir una generación. Por eso los pastores tomaron este lugar. ¿Usted cree que no vamos a dar por vencido y que no, que ya va a pasar? No, no, va a venir una generación. Que va a venir una generación, pero mire, avivada. Con todos estos jóvenes y con todos los músicos. Esos son los que van a traer a otros. Y van a seguir. Y yo creo eso. El enemigo quiere asustarnos. Y asustar la iglesia. Lo quiso hacer conmigo. Y mire lo que él se buscó. 35 años más. Si tengo 35, le pedí ahora otro 35 más para seguirle machacándole la cabeza. Porque todo la cosa Dios lo torna ¿qué? Para bien. Cuando usted ve algo, Dios lo torna para bien. Póngase sobre sus pies. Este es un tiempo bonito. Este es el mejor tiempo para estar en la presencia de Dios. Hasta aquí Dios ha sido bueno. Nunca nos ha dejado. Cuando tú conoces tu futuro, este presente no te asusta. Y cuando usted conoce quién está contigo, no te asusta el enemigo. Empiece a soñar, a ver. No entierre los sueños. Entierre las cosas que no convienen, las cosas malas, pero las cosas buenas. La palabra dice, en todo lo bueno, en eso pensar. Empiece a desatar, a orar por nuestros jóvenes. Como nunca la ciudad, el estado de California necesita más y más del Señor. Porque cuando hay un remanente y hay todavía personas, hombres y mujeres, que estén trabajando mano a mano, porque esto se trata, hermano, que trabajemos, pero mire, unidos como nunca, orando por nuestros niños, por nuestros jóvenes, orando para que marquemos una diferencia, para que la gente vea que usted es una luz. Mientras Gigi estaba en esa campaña, allá habían 56 mil personas, incluyendo al presidente que estaba con nosotros en tarima. El presidente que tienen ahora, Nicaragua. Y mire esta palabra, cuando no hay una persona que esté de backup. Por eso enterraron a Eliseo con el manto, porque no hubo nadie que lo cogió. Y la gente pensó, cuando tocó los huesos de Eliseo se resucitó el muerto. No, eso es espiritismo, no. El manto, la palabra que representaba ese manto, el que él le pidió a Elías, el que abrió el mar, y eso representaba, tenía un valor. Y de repente eso tocó los huesos y el muerto resucitó.
Pero mire esta palabra tan poderosa. Y yo cada vez que voy a Nicaragua se la reclamo a los que estaban allí. Porque Gilla murió y no hubo nadie. Se acabó el ministerio. Usted no ha escuchado más nada de ahí. Nada, porque no tenía, nadie galopaba al nivel de ese señor. Y por eso no tenía sustituto, ni tuvo sustituto. Y mientras estaba el presidente, Daniel dijo: Señor Gille, todas las campañas que usted vaya a tener acá en Nicaragua van a ser patrocinadas por la presidencia. Oiga esa palabra. Y si yo lo tengo que mover a usted en un helicóptero, lo muevo y lo llevo. Pero mire, si hubiese estado ahí el equipo que Gille llevó, hubiese dicho a alguien: Señor presidente, tomamos esa palabra en el nombre del ministerio, Cristo viene. Pero como no habían Josué, y el viejo ya está caído, ya tiene 87 años. Y esa gente cuando dan palabra la cumplen. Hoy día se estuvieran llevando campaña por todo lado. Años más tarde regresé a Nicaragua y empezaron a poner unos arbolitos que tenían símbolo de 666 y dañaron la ciudad. Porque el problema no era el presidente, el problema es su compañera que no cree en nada, y esa es la que lleva el nivel de brujo. Y lo que hizo fue que llevó 3.500 brujos que fueron. Y allí Osorno, que es el diputado que estaba presente, porque ella lo mandó a sacar a Osorno, pero Osorno mandó un espía a la escondida. Y en aquella reunión vinieron unos brujos, mataron dos serpientes, le cortaron la cabeza a dos serpientes, empezaron a ensangrentar para ir por toda la ciudad. Y digo yo, ¿se acuerda la palabra que le dijo que toda la campaña que iban a hacer en Nicaragua iban a ser patrocinada por la presidencia? Y nadie dijo, tomamos esa palabra. Y vinieron ahora terremotos, vinieron montones de cosas. Y digo, qué bueno es cuando usted toma una palabra. Por eso el Señor da la parábola que esta semilla cayó en el camino y esta semilla cayó y otra cayó en buena tierra y otro lo tomó. Cuando usted no toma la palabra, el diablo la toma. Cuando usted no crea la palabra, el diablo la toma y te hace. Lea la palabra del sembrador para que usted. Pero la que cae en buena tierra, que es el buen corazón, esa cae y dice que da al ciento, que da fruto. Y yo toda palabra buena que venían de los hombres de Dios, yo la tomaba. Yo tomo esa palabra. Usted se imagina que en el 1992, yo pasando por una crisis, pero y puertas que se me cerraban, yo le cantaba a la silla. Nadie quería ese muchacho con esa música. No, para acá no. A Betty fue que le tocó también. Ella pagó el precio porque ella se le dio la música mía para promoverla aquí en California. Y ella tuvo que. Yo no sé qué te dijeron a ti, amiga. No, cortándole, dice alguno, tráeme todo menos a ese negro. Pero ella siguió porque es persistente y por eso es parte de mi ministerio, 27 años atrás. Y estando yo en Conérico, me dice una hermana: hijo, veo puertas abiertas para ti. Dios te lleva a las naciones. Se llama Inés, yo no sé si era un ángel o qué sé, pero una señora blanquita, con el pelo blanco, y venía con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo estaba afuera en el carro porque ya me habían profetizado otro que me dijo que yo pensaba que me iba a decir cosas buenas. Y me manda una nota y dice: te espero en la oficina. Y eres superintendente de todas las iglesias, la Asamblea de Dios, imagínese. Yo dije, estoy en Chicago, estoy en Nueva York, ahora se me abren puertas. Porque él me escuchó cantar. Y cuando yo llegué a la oficina, que entro,
y me dice, espere aquí que ya él viene. Y cuando él entró, me dijo, no se vista que no va, ni del techo va a pasar usted con esa música que tiene. Para ningún lado va usted. Y yo empecé a temblar, yo dije, este es un terrorista. Y me fui. Y allá mandan unos hermanos. Después el hermano Mariano, que fue el que me llevó, me dice, Giovanni, hay una señora que quiere profetizar. Le digo, no, no quiero más profecía. Si van a ser igualitas como las que me dijo este señor, no quiero más ninguna, no me digan más. Pero ya la señora venía detrás de él y me dice, hijo, veo puertas abiertas para ti. Dios te abre puertas y te lleva para las naciones. Entonces, como yo había escuchado una profecía, yo dije, qué bien, en mi mente dije, qué vieja más sinvergüenza, burlándose de mí. Pero como me estaba dando una palabra buena, yo dije, no, no la voy a dejar caer al piso, la recojo y me la llevo acá. Porque todo lo bueno, dice la Biblia, todo lo bueno, la palabra buena, retenga lo bueno, rechace lo malo, agárrelo, póngalo acá. Y lo puse acá, hermano. Pasaron 7 años, el año 95 que grabé el culto está bueno, y ahí llegó en el año 98 a mano de Betty Mesa también para encargarse de aquí en California, y lo demás es historia. Hasta el día de hoy he andado el mundo entero de habla hispana y 14 países de la Unión Europea con 52 discos grabados. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Es creer. Levante su mano al cielo. Nunca deje caer su sueño. Los sueños Dios lo hace, en la mano de Dios se hacen realidad. Aunque tu poder estado sea pequeño, lo primero, vienen cosas grandes. Levante su mano al cielo y dele la gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Aquí estamos tus hijos pidiéndote perdón si te hemos ofendido. Señor, aquí está tu iglesia. Aquí hay hombres y mujeres de Dios. Tú le has dado la llave a nuestros pastores de esta ciudad. Él ha entregado en sus manos esta ciudad de Resida. Y no solo la ciudad, sino el estado y la nación entera será 100% de Jesucristo. Porque esto es un país fundado en principio. Fuiste tú que fundaste este país, Señor, con hombres y mujeres que llegaron y creyeron y dijeron, en Dios nosotros confiamos. Este país se puso en tus manos, Padre, y tú lo has llevado a prosperar en gran manera. Y han venido hombres y mujeres con el mismo legado. Vamos a seguir. Y declaramos que va a venir una multitud de jóvenes. Activamos los jóvenes, Padre, en el nombre de Jesús, porque ellos son los que van a seguir el mañana. Esa es la generación del mañana, y van a conocer que tú eres grande, que no hay otro como tú, en el nombre de Jesús. Si en esta tarde hay un enfermo, Padre, sánale, porque por tu llaga y por tus heridas fuimos curados. En el nombre de Jesús declaramos victoria. Oramos por nuestro presidente, por los gobernantes, alcalde, policía. Sobre todo, Padre, que tú le sigas dando vida y salud a nuestros pastores. Y declaramos que va a haber una bendición sobreabundante sobre cada familia, sobre cada hermano. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Padre, por este tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús declaramos victoria. Amén y amén. Si en esta tarde hay alguna persona que es la primera vez que está acá en nuestra iglesia y todavía no le ha entregado su corazón al Señor, este es el momento que tú levantes tu mano ahí y le digas, hoy yo quiero entregar mi corazón al Señor. Quiero confesar por mi boca que desde hoy en adelante Él será el Señor
de mi vida. ¿Habrá alguien? Nada más tiene que levantar tu mano ahí donde tú estás para nosotros orar por ti. Si no, eso quiere decir que todos somos de casa. Déselo fuerte al Espíritu Santo. Qué bueno es el Señor.